Molt bé, doncs molt bona tarda, benvinguts al MACMA, al Museu d'Art Contemporani. Us parla Ferran Barembli, sóc el director del museu i també el curador de l'exposició de Jaume Plensa que tenim a sobre els nostres caps. Crec que no cal que presenti els companys de conversa. Òbviament, en Jaume no cal presentar-lo, ni tampoc a Joao Fernández, que és subdirector del Museu Reina Sofia de Madrid i també curador de l'exposició que s'està presentant ara mateix al Palacio de Cristal, al Parc del Retiro de Madrid. Passaré al castellà, que és l'idioma que sembla que és comú als tres, aunque Joao hablará probablemente en portuñol, que és un idioma comú todavía más amplio. Y muy contento hoy de poder poner en marcha esta conversación, porque va a uno de los puntos del origen de la exposición de Jaume en el MACMA y en el Reina Sofía, y es que sean dos exposiciones que dialoguen entre ellas. La exposición de Reina Sofía es en el Palacio de Cristal, es una instalación de una sutileza descomunal. Es una pieza que juega con toda la con el lugar en el que está, el lugar en el pequeño gran lugar que es el palacio y el grandísimo lugar que es el Parque del Retiro. Y desde el inicio hicimos dialogar, ¿no?, una exposición como la del MACMA, que presenta un recorrido por años de trabajo de Jaume Plensa, con una pieza hecha específicamente para el Museo Reina Sofía, para el Palacio de Cristal. Quizá podríamos empezar por para quienes no la conocen, para que entiendan cómo es la pieza y cómo se llegó hasta ese punto, ¿no? No sé si primero con Jaume o con Joao. Puedo empezar por contar un poco la historia del proyecto y de nuestros proyectos. La verdad es que cuando Jaume ha recibido el premio Velázquez, hemos tenido la ocasión de empezar a discutir sobre la posibilidad de un proyecto específico para un espacio que es el espacio más difícil de todos los espacios que tenemos y los espacios que yo conozco para presentar una escultura, el Palacio de Cristal. Porque el Palacio de Cristal es un espacio que no está preparado como las salas de un museo, no tiene control climático, es un espacio a donde el interior y el exterior se mezclan, es un espacio a donde es muy difícil añadir lo que sea. Y muchas veces es una lucha titánica para los artistas ese intento de añadir lo que sea. Siendo un espacio que plantea tantas dificultades, yo he propuesto a Jaume ese reto de construir una situación. Una situación que fuera específica para el espacio, y la escultura de Jaume siempre ha sido una escultura muy atenta a los lugares. Es una escultura que en cuestiones de escala y de proporción siempre ha trabajado muy bien su presencia en el espacio público. El Palacio de Cristal es un espacio público. Es un espacio a donde la gente que pasea por el parque de Retiro entra muchas veces sin saber que hay una exposición. Muchas veces sin esperar que exista una exposición. Y esa es también una ocasión muy bonita y muy generosa, porque permite a mucha gente un primer contacto con una obra de arte contemporáneo en un espacio que nos sorprende. Entonces, todas esas premisas estaban siendo evaluadas en la discusión que hemos empezado a tener. Y yo insistí a Jaume que era para mí muy importante que el proyecto fuera de verdad muy específico para el lugar y muy experimental también en su trabajo. Y Jaume me ha sorprendido de una manera que ha extendido con una gran coherencia su trabajo. Jaume tiene un lenguaje muy estructurado, un lenguaje que se ha venido a construir de una manera muy coherente desde sus primeras piezas hasta hoy. Lo que yo no contaba era con una metamorfosis de la escultura en el espacio, en que escultura y espacio se mezclan al punto de confundirse, al punto de subrayar esa condición invisible que
que Jaume adora a peça e seu título, de uma maneira em que a escultura añade espaço ao espaço. É muito interessante ver que todo o sistema de construção de cada um desses volumes, que são as cabeças, as formas que aparecem no espaço, ela vai originar transparências que dependem, em sua percepção, do movimento do visitante, que depende da luz do dia ou da noite. É algo sempre em movimento. De uma certa maneira, Jaume apresenta nessa escultura essa polimorfoses que nós outros encontramos em del arte desde as primeiras vanguardias em relação à la representação. Hablamos um pouco de la cabeça de Picasso, essa cabeça que Picasso hace, esse busto que está na coleção da Reina Sofia e o quadro que é sincrónico dessa cabeça, e que é uma cabeça cubista, que é uma cabeça que cambia também de acordo com os volúmenes de uma cabeça e a percepção desses volúmenes. As três cabeças que Jaume, suas invisíveis em o Palácio de Cristal, estão em metamorfoses permanente, em um diálogo permanente com o espaço, com a luz, com a arquitetura. De uma certa maneira, são microarquiteturas dentro da arquitetura. Sua disposição espacial reproduz a estrutura triangular do espaço e, ao mesmo tempo, construi espaços interiores dentro desse espaço interior, que, a sua vez, é um espaço exterior. Se podem ver de dentro do palácio ou de fora do palácio. Invitam à transparência, invitam a uma evanescência, a essa dissolução em que a forma e o espaço deixam de ser deixam de ter uma relação de ocupação, uma relação de exterioridade. Não são intrusões no espaço, são novos espaços que Jaume ha añadido ao espaço, compreendendo o jogo de luzes, de transparências, de sombras que suas esculturas poderiam añadir sem com isso aparecerem como monumentos que se impõem ao espaço. São monumentais e, ao mesmo tempo, põem em questão sua questão da monumentalidade. E essa é uma questão muito curiosa para a nossa conversação hoje também, porque Jaume é de los poucos escultores que ousa, com uma grande originalidade, esse reto da monumentalidade no espaço público, porque o espaço público é grande, as plazas, as calles, tudo isso. E é sempre muito interessante ver como escala e proporção, como peso e leveza se articulam nessa sugestão das formas, das figuras, com as quais Jaume amplia as possibilidades do monumento, ao mesmo tempo dissolvendo aquilo que poderia ser todas as convenções sociais, políticas, ideológicas, do que pode ser um monumento. De uma certa maneira, o projeto do Palácio de Cristal é um capítulo recente de uma obra que vocês agora conseguem descobrir em muitos desses momentos anteriores, em uma magnífica exposição que Jaume e Ferran construíram juntos no MACBA. E é muito interessante de compreender esse caminho, aonde o dibujo está sempre presente, aonde o objeto está sempre presente, aonde a linguagem está sempre presente e aonde uma heterodoxia permanente. Jaume é um artista, e nessa exposição isso é muito visível, ha sido muito visível e me ha sensibilizado muito. É um artista que está sempre entre a atenção de um estilo e de la investigação allá del estilo. Essa seria uma das perguntas que me gostaria plantear-lhe quando vemos tantos linguagens que Jaume convoca na construção de seu linguagem escultórico e artístico nessa exposição, e como al final sua presença de autor é tão reconhecível nessa evolução diacrônica que vemos por sua obra, por seus projetos, por suas esculturas, desde os projetos mais antigos que encontramos aqui na exposição do MACBA até esse capítulo recente que temos a fortuna de apresentar em Madrid, no Palácio de Cristal.
Está todo dicho. ¿Qué puedo decir? Bueno, te he dejado dos o tres cuestiones. No, todo lo que has dicho es verdad. Lo único que mi punto... No, lo único que mi punto de partida no era este. Es decir, cuando recibí la invitación del Palacio de Cristal y del MACBA, pero en este caso el Palacio de Cristal, que tú hablas, el edificio tiene unas condiciones tan peculiares y específicas que me pareció que era un lugar súper adecuado para hablar de algo que me concierne y creo que nos concierne a todos, que es la invisibilidad. Siempre he pensado que las cosas más importantes de la vida son invisibles, son las cosas que no podemos de alguna forma formalizar o de alguna forma aprender dentro de algo que sea físico. Y esto que lo diga un escultor como yo, que tiene un origen mediterráneo, que necesita acariciar las cosas, de alguna forma verificarlas, era muy complejo. Pero el Palacio de Cristal te ofrecía esta posibilidad, que es un espacio interior y exterior al mismo tiempo. Creo que era, yo siempre lo he visto como el corazón de Madrid, dentro de este parque maravilloso, dentro de esta ciudad extraordinaria. Aquella pequeña caja de cristal como una vitrina que tenía que conservar algo muy precioso. Y entonces me planteé con una obra física intentar hacer algo que hablara de lo invisible, de lo que nos afecta a todos de una forma particular y emocional. Y es verdad que lo sufrí un poco porque nunca había pensado que hacer algo invisible fuera tan difícil. Tan hiperdifícil. Y pasamos un año y medio fabricando la pieza, pero sin ninguna seguridad de que de verdad funcionara. Te acordarás que cuando la montamos tuve una crisis porque no se veía. Incluso para mí decía, joder, me he pasado porque esto no es invisible, es que no se ve. Y recordaré siempre que el médico de la familia que vino a la inauguración estaba haciendo cola. Y después, cuando ya pasó la exposición, la inauguración y tal, me dijo, hostia, Jaume, has esperado 18 años en exponer en Madrid y haces algo que no se ve. Esto es un par de narices. Porque, dice, yo esperando en la cola no lograba ver qué había dentro, no lo lograba. Y le preguntaba a mi mujer, ¿pero estás segura que es aquí? No. Vale, esto fue un éxito, pero mi crisis... Durante todo este montaje, que pasé momentos en que bueno, lo quería, bueno, es igual, se arregló un día que volviendo a mi hotel cada día pasaba por delante del Museo del Prado. Siempre que voy a Madrid intento vivir cerca del Museo del Prado, no porque tenga que entrar, sino porque me parece que es un lugar que tiene una energía extraordinaria y me siento cómodo cerca. Y un día bajando con una crisis de narices, había una escultura de estas vivientes, estos hombres que se disfrazan de algo, que era el hombre invisible. Hice una foto y era extraordinario. No sé si habéis visto la película, pero él iba con un traje, con unos guantes y un sombrero que flotaba sin tener cabeza. Y bueno, esto arregló todo. La exposición de pronto tuvo sentido. La exposición del Palacio de Cristal. Gracias a aquel personaje que estaba en la esquina del Museo del Prado. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que a nosotros nos pasa lo mismo, que pasan las personas y no las vemos, que pasan todos los momentos políticos, de migraciones, de todo lo que pasa con el mundo femenino, con no sé qué, que se nos han vuelto invisibles. Y entonces me pareció que no era una exposición solamente, que formalmente yo creo que era muy bella, es muy bella, yo creo que ha sido, es de las piezas más bonitas que creo que he podido hacer, sino que estaba, era casi un statement de un momento político y social fuertísimo en que lo que nos parece que nunca habíamos estado tan informados, creo que nunca hemos estado tan desinformados. Y sobre todo que hemos perdido la capacidad de mirar porque todo es tan inmediato que no vemos nada. Y esta exposición obliga al espectador de alguna forma a hacer un esfuerzo de percepción visual para intentar ver dentro de aquel espacio maravilloso
algo aún más maravilloso, pero que hostia, se nos confunde, has de buscar tu posición. Y creo que liga muy bien en la exposición que hemos hecho en el Magba con una pieza que es un címbalo con una gota de agua que percute, que es como un metrónomo de la vida. Son estos címbalos que he hecho utilizando poesía de William Blake, y cuando percute la gota casi no se oye, y la gente ha de ir como colocándose bien para no hacer ruido. Nuestro cuerpo es muy ruidoso, siempre hacemos ruido, y no te das cuenta que está haciendo un sonido bellísimo. Una pieza obliga a una percepción auditiva, y la del Palacio de Cristal una percepción visual. Y yo creo que la combinación de las dos exposiciones es una maravilla. Nunca había tenido esta oportunidad de hacer algo, esta dualidad. Al principio pensé que sería un horror, porque no me gusta mirar para atrás, supongo que a todos los artistas les pasa, la última pieza siempre es la mejor, pero la que aún no has hecho aún es más fantástica. Y mirar para atrás ha sido un esfuerzo que con Ferran me ha hecho un poco de psiquiatra, y ahora estoy feliz de la exposición, porque me he dado cuenta que seguramente siempre he estado hablando de lo mismo, pero desde posiciones distintas. Pues creo que visitando la exposición del Magma, primero que sí, creo que siempre has estado hablando de lo mismo, que es cuestionando, ¿no? Haciendo preguntas y preguntando qué capacidad tenemos de preguntar, ¿no? Y hasta qué punto podemos abrirnos interrogantes que nos queden ganas de contestar, ¿no? Lo que pasa es que estos interrogantes, quizás solo has hablado de eso, pero después has abierto muchísimos interrogantes, ¿no? Es decir, yo creo que una de las experiencias más intensas de la exposición que tenemos aquí mismo es todas las posibles experiencias que puede generar. Antes, hace minutos estábamos arriba, y hoy he estado en tres momentos del día diferente en la exposición. Por la mañana era una cosa. Al mediodía, cuando he estado contigo, Joao, era muy diferente. Y ahora a la tarde volví a ser otra vez diferente. Yo creo que si hay algo que acompaña todo tu trabajo, y se ve también claramente en el Palacio de Cristal, es la posibilidad infinita de abrir preguntas y demostrar la capacidad que tiene el arte de generarlas, ¿no? El arte en general y la escultura en particular. Hay algo también que aquí es anecdótico, no es anecdótico, es muy importante, pero no lo hemos dicho suficiente, y es el momento del año. O sea, Jaume puso muy pocas condiciones, pero una de esas era que la exposición fuera en invierno, ¿no? Que empezara en otoño y se alargara durante estas horas en las que, es verdad, es decir, la percepción de las piezas cambia. Aquí también tenemos unas obras en el exterior, pero también nuestra actitud ante ellas, ¿no? Y en el caso de Madrid es clave, ¿no? Madrid es clave. Es sí, totalmente clave. La luz de Madrid, que en verano es muy fuerte, muy poderosa. En invierno yo creo que es de las luces más bellas que hay durante el día, pero después hay el momento en que oscurece. Tengo que decirte, tú lo sabes, pero tengo que decir que el fotógrafo, un amigo fotógrafo que nos ha hecho las fotografías del Palacio, nos decía: Jaume, la exposición es maravillosa antes de que abra el museo y es fantástica después de que cierre. Claro, esto te crea un problema. Pero yo lo interpreté como una metáfora muy bella también, porque tú te acordarás que mi intención era iluminarlas para que el edificio se convirtiera en una vitrina abierta al público. Mi obsesión siempre ha sido que el museo no esté cerrado a la calle, sino que el museo no sea como un castillo que se protege, sino que sea como una gran vitrina que se expanda. Y el Palacio de Cristal te lo ofrece. El Magba es más cerrado, pero también Ferran tuvo una idea que me entusiasmó, que era utilizar el patio, que nunca se había utilizado detrás. ¿Y se llama patio de esculturas? Sí, porque es la tradición americana de museo, que siempre hay como un patio donde ponen el tal, pero que no se había utilizado nunca, porque también es verdad que cada vez la arquitectura es más transparente, pero cada vez más artistas utilizan la oscuridad. Entonces hay como una contradicción a veces en las instalaciones, que se ha de panelar todo molesta, todo tal. Y transformé el patio de detrás en un jardín muy romántico, incluso coloqué tres bancos,
utilizando esta parte de mi obra que es mi autorretrato abrazado a un árbol, que creo que es una pieza también que también es un, bueno, pues una demanda de protección a la naturaleza y de integrar la naturaleza más en los espacios urbanos. Pero yo creo que también ha sido como un punto de, como de relax para el espectador que puede salir y volver a entrar y tal. Y es verdad que de día tiene una percepción y cuando oscurece se vuelve todo más mágico. Pero esto yo lo he trabajado mucho en mi obra, incluso en los espacios públicos, que a veces tiene varias lecturas. O por ejemplo, ahora que habéis leído que en Chicago hace tanto frío, la escultura de Crown Fountain que está en Chicago, me acuerdo que era una escultura toda de agua, y me acuerdo cuando la presentaba, estaba presentando el proyecto, me decían, pero señor Plensa, a ver, ¿qué pasará con el agua en invierno? Yo les decía, pues en invierno el agua se convierte en hielo. Y él me dice, ya, ya, pero a ver, con la fuente. Y con la fuente lo que pasa es que no hay agua, que las caras ya no cierran, de aquella, no toman aquella posición de gárgola. Hay dos clips distintos de vídeo y es como un jardín en invierno que está en una calma brutal. Y cuando llega la primavera vuelve a nacer el agua. Y la gente ha hecho como un vínculo de mi pieza con el principio de la primavera. Y entonces cada año en los periódicos sale, vale, The Crown Fountain está en marcha, la primavera ha llegado. Y esto creo que es muy bonito incluso en un día. De día somos una cosa, pero de noche otra, el mundo del ensueño, el mundo de la imaginación. Cuando dormimos, cuando estamos con los ojos cerrados, es un espacio de libertad, que no hay nada que nos obligue a ciertas actitudes culturales o éticas o de educación. Somos en estado puro. Y esto, bueno, ya lo sé que es muy romántico imaginarlo. Si la exposición puede tener este recorrido en el Palacio de Cristal, es claro, pero aquí, gracias a la voluntad de Ferran de abrir de nuevo por detrás y dejar entrar la luz de día, también hay una evolución del día y yo creo que es fantástico. Y hay otra cosa que es, que liga con la cuestión de salir fuera y estar dentro, es la conciencia que tienes como visitante de tu propio cuerpo mientras recorres la exposición. Es decir, que creo que me ha pasado pocas veces de ver tan claramente que el visitante, yo mismo como visitante, pero también miro a los demás, como atravesando la exposición, recorriéndola, visitándola, cada vez más tomas conciencia de tu lugar, ¿no? Ya desde que entras, esto me lo dijo Jaume el primer día y me di cuenta, el público cuando pasa por debajo de los puntales hace así, ¿no? Baja la cabeza, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y enseguida toda tu reacción corporal cambia ante cada pieza, ¿no? Luego tienes una esfera, luego tienes una cortina que atravesar, luego tienes unos gongs a los que acariciar, luego tienes un espacio exterior al que salir. Y al final, ¿no? Tenemos una pieza en la cual yo veo que el público busca una posición privilegiada, ¿no? Para mirar, a ver, ¿desde dónde se ve bien? ¿No? Y, en verdad, desde todos sitios, desde el tuyo sé que se ve bien, siempre. Pero hay esa cosa de buscar dónde, cuál es el punto mejor, y todos son buenos. A mí pocas veces me ha pasado eso de la conciencia del propio cuerpo y la conciencia de yo mismo como visitante ante una exposición. ¿Cuál ha sido la respuesta en Madrid? Es que no, aquí he tenido más eco, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? Súper popular, sí, sí. Sí. Tenemos que condicionar la visita porque demasiada gente hace aún más invisibles las piezas y sobre todo se pierde la relación de percepción ideal. Es una pieza que invita también a la meditación, a la concentración. Entonces, concentrar demasiada gente dentro del Palacio de Cristal origina como un ruido también que imposibilita esa meditación a que la pieza invita. De manera que por veces hay colas, por veces... Pero la reacción está siendo muy, muy buena. No, es que allí en el Palacio de Cristal también hay esta conexión con el parque, con la naturaleza. Como un poquito aquí es más una ilusión, es una ilusión. Pero bueno, el arte también es ilusión. Y en el Palacio de Cristal todo es verdad. Pero hay como unas conexiones fantásticas. Yo creo que lo ideal sería venir aquí,
coger un tren y irte allí, ¿no? Cada día. Sí. Sería fantástico, ¿no? De verdad. Sí. Mañana me voy a Madrid. Y lo primero que haré es ir allí, ¿no? Sí, porque sí, sí. Cuando tienes una exposición montada, es como un hijo perdido, ¿sabes? Y sufro mucho sin saber qué le está pasando a la exposición de Madrid. Porque además, por casualidad, por un azar, coincidió que monté una pieza en la Plaza Colón, que tenía que haberse montado 4 años antes. Pero bueno, a veces las cosas van así. Y también ha dejado otro registro del trabajo en Madrid, que también es muy interesante porque es en el espacio salvaje del espacio público. La Plaza Colón tal vez representa muy bien esta falta de solución, que a veces sobreponiendo queremos ocultar otras cosas. Y es una pieza que le ha dado como una serenidad a la plaza, también interesante. Y claro, ahora tengo un triángulo que no sé qué hacer, ¿sabes? ¿Cómo ha sido para ti ese salto en el espacio público? Pues yo creo que fue de una forma muy natural. Es decir, a mí siempre me ha interesado mucho la comunidad, el concepto de comunidad. Esto lo he expresado muchas veces con los textos, esta idea de las letras o las palabras representando los individuos o los grupos, las comunidades, esta metáfora con los textos. Pero yo creo que las primeras invitaciones fue en Japón, me acuerdo, y después en Francia, y poco a poco se fue expandiendo. Yo creo que una de las claves fue lo que tú has dicho, como un sexto sentido con la escala. Yo creo que el espacio público requiere como una actitud con la escala. Pero no solo la escala de medida, de metros, sino también la proporción en donde tú estás trabajando. Porque yo he hecho piezas súper pequeñas en el espacio público. La idea de monumentalidad, que tal vez en inglés suena bien, pero en castellano a veces tiene un sentido conmemorativo que no es muy apropiado, al menos a mi entender. Simplemente es más grande o más pequeño en función de la escala. Pero en el espacio del Palacio de Cristal tú has visto que la escala es perfecta. Vale, pues esto es una de mis calidades en el espacio público. La escala normalmente siempre ha funcionado. Pero sobre todo la relación con el público que después la utilizará. Es decir, normalmente el espacio público tiene un hándicap enorme, que es la gente que lo disfrutará no te lo ha pedido. Y esto es muy fuerte, porque cuando un coleccionista compra o adquiere una obra mía es porque le gusta, o porque lo ha decidido, o por lo que sea, pero cuando instalas una pieza en el espacio público estás entrando en casa de otro que no te lo ha pedido. Y entonces ha de haber como una especie de interconexión mágica en la que tu mundo y el mundo de esta comunidad encuentren un nexo en común. Y yo creo que esto a mí me apasiona, verdaderamente me apasiona. No es sacar el museo a la calle, porque creo que tiene otras leyes y otras condiciones. No es un problema de arquitectura, es otra cosa. Muchas veces que he colaborado con arquitectos, a veces hay como fricciones, porque yo les digo, hacéis cuerpos súper bellos, pero sin alma. Y yo creo que a veces el artista tiene una enorme capacidad para insuflar esta alma a un lugar público, a un espacio, a una esquina que le vuelva a regenerar, que le vuelva a dar un sentido a las cosas, un punto de referencia. Y yo creo que esto ha sido una pasión. Pero cuando trabajo un espacio, ya sea el Magba o el Palacio de Cristal o una galería, yo siempre los considero espacios públicos también. Aunque tengas que pagar para entrar en un museo, o un teatro cuando he hecho óperas, yo lo considero un espacio público. Yo creo que una exposición es un lugar que vendrá gente. Yo no tengo que justificarme de nada, es mi obra. Pero lo considero un lugar de encuentro y de intercambio de energías. Y esto yo creo que es apasionante. Bueno, sobre la noción de espacio público, además, el museo es uno muy especial, ¿no? En el sentido, y vuelvo a lo de antes, ¿no? A lo de la capacidad que tiene el espectador de controlar absolutamente
el ritmo, sus intereses, ¿no? Quedarse horas ante aquello que le interesa mucho y saltarse lo que no le interesa en segundos. Para mí es uno de los espacios públicos, lo es porque el museo por definición es una institución al servicio público, que dialoga más con su usuario. Y exposiciones como la tuya creo que lo celebran particularmente, tanto aquí como allí. Pero yo en pocas ocasiones he visto esta capacidad de generar diálogo. Además que, como ocurre en Madrid, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, en cuanto al número de visitantes, que en algunos momentos también pueden incluso distraer también, ¿no? Lo hemos experimentado también de pedir, por favor, no vengáis ahora porque hay demasiada gente, ¿no? Sois demasiados al mismo momento. Pero la capacidad que tenemos de hacer uso de la exposición, creo que en el caso de que tenemos aquí mismo, está muy claro. ¿Y qué puedo hacer yo? Continuar. Algunas de estas piezas para el espacio de la galería o del museo son también una invitación a un recorrido. Tú tienes piezas que son situaciones que centran el visitante en esa situación y tienes otras que invitan al visitante a un recorrido en la sala. Por ejemplo, obras como de años distintos, como Valence o como Silence, aquí en la exposición son ejemplos de eso. Fernando lo dijo de una manera muy afortunada: en Silence, todas las perspectivas son los lugares ideales para ver la pieza. Pero, por ejemplo, en Valencia me acordaba mucho también de como los pasos en exposición, esa música de Mussorgsky, que es muy ritmada, en que vas de aquí de puerta en puerta, descubriendo todos esos misterios. No, yo creo que, ligando un poco con lo que decía Ferran al principio, la imagen de esta exposición han tomado el punto de interrogación, el interrogante. ¿Por qué? Porque yo creo que es una pieza interesante, súper importante en mi momento, en los años 90, porque no es un interrogante, es un molde donde fabricar interrogantes. Yo, como he trabajado mucho con moldes en la fundición de hierro, de bronce y tal, me inspiré o recreé un poco qué podía ser un molde donde hacer interrogantes, como el motor que mueve en la vida. Pero ahora tú me hablabas de Valence, que es la instalación de las puertas. Yo, cuando hice mis primeras puertas, también en los 90, yo me acuerdo que hice una pieza que estaba compuesta de 38 puertas, los años que yo tenía. Porque cada puerta para mí era como también una pregunta. Porque cuando estás delante de una puerta, tal vez lo menos importante es qué hay detrás. Todo lo que ha pasado en tu cabeza. Y a veces es más importante lo que ha pasado en tu cabeza que cuando abren la puerta y dices, oye, pues no valía la pena. Y la pieza de Silence, que es la pieza de las cabezas. Esta pieza también representa muy bien todo mi trabajo con retratos de mujeres jóvenes, porque cada persona también es una interrogante, también es una cuestión. Cada persona es insustituible, ¿no? Cuando una persona desaparece de la Biblioteca de Alejandría, es tanta información irreemplazable. Y entonces, en el fondo, el interrogante, las puertas o las cabezas que hay, están hablando un poco de lo mismo. Claro, yo he cambiado y mi forma de expresarlo tal vez también formalmente, pero el contenido yo creo que es prácticamente idéntico. En la pieza del jardín, por ejemplo, que es mi autorretrato cubierto de nombres de compositores de música, sabéis que me gusta mucho la música, vale, y tal. Y otras, hay siete con compositores y siete con nombres de ríos. Es la idea del fluido permanente, esta idea del agua que también me ha obsesionado siempre. Abrazando un árbol, esto enraiza con bueno, mi ensoñación con todo el mundo de la alquimia, que en la Edad Media ellos, bueno, de una forma más vulgar, decían pasar el plomo al oro, pero en el fondo lo que expresaban era pasar de la materia inerte a la vida, de la materia fijada en una forma, de lo mineral a la vida.
y lo representaban con un árbol con las raíces en lo inerte, en el metal, un tronco como un puente y las ramas abrazando el cosmos. Es otra cuestión, otra pregunta. Cuando pasas el puente, ¿qué encontraré? Y toda la exposición, como las cortinas, estas cortinas, por un azar también, escogí esta pieza, estas cortinas, porque me las guardé para mí y las tengo guardadas como un tesoro. Es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que hice también en los 90, en primeros del 2000. Y por casualidad inauguramos la exposición y también se estaba celebrando el 70 aniversario de esta declaración. Pero estaréis de acuerdo conmigo que tal vez es uno de los poemas más bellos que se ha escrito de forma colectiva. No hay un poeta, hay una voluntad de ser mejor, de pensar en la comunidad. Si lo leéis, veréis que no hacemos nada de todo lo que pone, nada. Por esto es un ensueño, es una maravilla de poema. Y por casualidad, gracias, que la tenía y la puse poner. Pero además no la puse correctamente, está como un poco mal puesta en el espacio, porque en el fondo siempre ha molestado esta declaración. Porque nunca hemos estado a la altura de nuestros sueños. Y esto creo que nos hace humanos, esta imposibilidad de ser lo que desearíamos. Y esto yo creo que esta cortina lo expresa muy bien. Además expresa muy bien este momento de mi infancia cuando iba con mi madre a comprar y las tiendas tenían cortinas metálicas que mientras ella compraba yo jugaba, gling, 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 gling. Porque las palabras también tienen un sonido a pesar de que sean silenciosas en el papel y cuando están sueltas, como liberadas de esta superficie plana, vuelven a la vida, es como lo de los alquimistas y tienen un sonido propio y es bonito cuando la gente las toca o pasa a través que se golpean entre... Esto es una pasada. Y si te has fijado en un lado... Está el grupo de estas botellas, vitrina, que son 73, que son los proverbios del infierno de William Blake. Y cada una es un nombre de un artista, un creador, porque está Frida Kahlo, pero también está Eiffel. Gente que a mí me ha interesado, porque me ha... ¡Ostras! Tal. Y están en esta especie de vitrina que parece ámbar, guardando el ADN de un mosquito. Esta idea como... se ha quedado encerrado allí, si un día se abrirá y volverá a nacer de la croa, o volverá a salir, ¿sabes? Yo creo que es una pieza muy bonita en un lado y en el otro están dos piezas clave de la vibración de la materia, que esto me obsesionó también muchos años, porque tal vez la forma más honesta de pensar en escultura clásica, que es cómo vibra la materia, cómo pasa su información, su memoria a ti y cómo en el diálogo entre la materia y tus ideas surge algo que sirva a la materia y a ti. Y utilicé los gongs y los címbalos. Y después la pieza de Dallas Caracas, que es una pieza que a Ferran le interesaba mucho, que es una pieza que estuve 2 años trabajando, haciendo fotos en Dallas y en Caracas, con una cámara panorámica de 122 grados, que es un poco nuestra visión. Y es una cámara que después se me rompió y no pude hacer más fotos, que es el objetivo el que se mueve, no es un angular, sino es el objetivo, como si nosotros moviéramos los ojos. Y son muy planas, muy vacías, que yo creo que este fue el fermento, esta pieza de la pieza de Chicago de Crown Fountain. Allí son la gente y en esta pieza la ausencia de esta gente. Y están a ambos lados de la cortina de los derechos humanos. Yo creo que es una exposición que igual la gente no la medita y tal, pero empieza con el interrogante, pasas por debajo de los tensores, que es una pieza que viene de París, que cuando vivía allí parecía que todo era muy bajo, el cielo muy gris, y yo siempre iba así. Y entonces estos tensores creo que es una pieza clave porque tiene la medida del espacio que ocupa. Que esto yo creo que liga muy bien con la pieza del Palacio de Cristal también. Esta pieza, los tensores se hacen más pequeños o más largos en función de la amplitud o de la pequeñez de esta sala. Yo creo que es una pieza que es una reflexión muy interesante de relación del contenedor y el contenido. Y esto creo que, y acaba aquella sala en la esfera de música que volvemos a hablar de lo invisible,
que es la música. Muchas veces he hecho la comparación cuando hablamos, estamos tocando nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo. Estamos fabricando una música, son nuestras palabras, y cuando escribimos, como está haciendo Joao, estamos escribiendo la partitura de nuestra voz. Como un músico escribe notas, nosotros escribimos palabras. Y en aquella esfera está un poco la transcripción de fragmentos inconexos, de notas y tal, de partituras, que cada vez son más densos y están sobrepuestos como si la gravedad pudiera hacer caer las notas que están flotando en el aire, porque la escultura también está muy relacionada con la gravedad. Si esto se aguanta, porque puede, si no, pues la música se caería. Uf, y cada sala tiene este rollo y esta relación entre cada pieza que yo creo que ha creado un circuito que, por eso estoy contento con la exposición, porque a pesar de que sea una exposición con piezas de otros momentos, la interconexión igual la he sabido hacer ahora, igual hace 10 años no hubiera sido capaz. Y esto ha sido una gran oportunidad. Es curioso que he descubierto en esta exposición que algunas obras tuyas una idea de alfabeto o de conjunto de posibilidades para la construcción de otras posibilidades está siempre presente. Y ese es un alfabeto también, como las reglas de una gramática. Cuando tienes conjuntos de letras que te llevan a la construcción de textos o de notas que te llevan a esa esfericidad pitagórica que ofreces en la exposición. Pero también es un otro alfabeto. Por ejemplo, la pieza en que tú partes de Blake y tienes ese catálogo de objetos. Y es una coincidencia muy feliz ese paralelismo entre la cortina de Gluckauf y después esas islas a donde tú haces un recorrido muy personal por Blake y por la historia del arte también. Sí, pero ahora que ya conoces un poquito más mi obra y a mí, estarás de acuerdo que mi relación con la obra es muy emocional. Es decir, todo lo que te diré lo he pensado luego. No antes. Y entonces, honestamente, cuando la hice, no sé por qué la hice, pero después digo, jo, no está mal. Pero eso, porque eso pasa siempre. Bueno, no lo sé a los solo, otros. Solo cuando Hernández acabó el Martín Fierro descubrió que le había quedado en verso. Pues ves, pues esto está muy bien. Es decir, me acuerdo cuando leí aquella novela Chacao, que no tiene nada que ver con esto, pero que es... que es de un asesino que tenía que matar a De Gaulle. Sí. Y él decía, un profesional primero hace y después piensa. Y me gustó mucho porque decía, si piensas ya no haces. Entonces, yo creo bastante en la acción. Esto Goethe, que no es Chacao, por supuesto, también lo decía. Este momento en que él se plantea qué fue el principio. Y él decía, tal vez la palabra... No. Y al final llega a la conclusión, después de irse preguntando, que el principio fue la acción. Yo creo que esto, hasta Brancusi lo decía en una frase muy bonita, que él decía, lo importante no es hacer, sino estar en estado de hacer. Y él decía, cuando notas esto, creas como un dios, mandas como un rey y trabajas como un esclavo. Vale, pero todo esto es intuitivo. Entonces, en esto he sido siempre muy honesto, soy mediterráneo. No tengo otra manera de aproximarme que con la verificación manual, prácticamente, acariciando las cosas. Pero te tengo que decir que no encuentro otra forma mejor de llegar a conclusiones muy elevadas también. Y me acuerdo, cuando expuse en el Jeu de Pomme, había un equipo pedagógico que se reunía contigo y te decía, bueno, venga, antes de que se inaugure la exposición vamos a preparar para la biblioteca libros que te han ayudado a formar o que te han interesado. Me acuerdo, esto era un jueves, me acuerdo. Y yo digo, vamos a hacer otra cosa. Traed vosotros los libros que creéis que me han formado y yo traeré los míos. Y fue hiper interesante porque el sábado nos volvimos a reunir y ellos habían traído un mogollón de libros de filosofía y de ensayo y yo traje un mogollón de libros de poesía. Quiere decir que si profundizas en
en lo que sientes más cercano, en lo que te sientes como propio, también puedes llegar tal vez a las mismas conclusiones que otro ha llegado con más erudición o más cultura, ¿sabes? Yo he aprendido mucho de los obreros de las fundiciones, de gente que en principio sin estudios tenían una cultura extraordinaria. Porque también hay la erudición y la vida. Y a veces cuesta como mezclarlo. Y mi obra ha sido como una pulsión, como una forma de respirar. Claro, cuando ves 30 años de trabajo como aquí, ostras, al principio me costó aceptarlo porque Ferran no quería una exposición todo nuevo. Y me costó aceptarlo, pero ahora estoy contento y le tengo que dar la razón. Por fin, porque me ha ayudado también a entender que tampoco no puedes borrar tu pasado, en el sentido de que cada momento ha sido clave para poder ser el siguiente. Y la pieza del Reina no sería posible sin todo lo que hemos vivido estos 30 años. Hay lagunas, hay espacios vacíos. Tal vez otro diría, no, yo lo haría así, la exposición, tal vez. Pero yo creo que es una exposición que se ha ligado muy bien gracias a la luz también. Yo le doy mucho valor a la luz. Y ha habido un trabajo de luz extraordinario en esta exposición, que yo creo que ha dado como sentido a todo. En Madrid ha sido la invisibilidad y aquí esta especie de ensoñación en la que yo también he vivido preparándola. A ver, yo tengo ahora varias cuestiones para pero primero una que no hemos hablado nunca y es y esta posición se ve a partir de un cierto punto, se ve a partir de Balance, pero no solo, que es la cuestión de lo vertical, ¿no? Ese como ascenso a los cielos que en un momento, ¿no? que en un momento pasa, ocurre, ¿no? Que tus piezas toman una verticalidad, como le ha pasado a otros artistas, y que buscan como esa otra dimensión, hacia arriba. Hostia. ¿Ah, sí? Es decir, yo me acuerdo cuando hice el proyecto de Crown Fountain, que decidí alargar las cabezas y comprimirlas para que todos los ojos y todas las bocas estuvieran en el mismo lugar en los vídeos de la fuente. Pero me di cuenta que en este alargamiento perdía materialidad, el rostro, dejaba de ser un retrato para ser un elemento que nos representaba a todos, pero sobre todo que perdía una materialidad y se volvía espíritu. Vale. En esta exposición me he dado cuenta que igual también lo había intentado de una forma inconsciente con las puertas de Balance, que tienen la misma medida que una puerta, pero son mucho más altas. O con otras instalaciones que aquí no están, que he hecho en techos. Me acuerdo en Florencia hice una exposición que había un punto de interrogante de fuego real en el techo de la galería, que iban todos asustadísimos porque era un fuego de butano, que estaba allí escondido todo el butano, y esto durante 2 meses aquel fuego. ¿Por qué? Porque me parecía que la duda también nos protege. Y hice esta pieza creaba como los pollitos un calor que si te ponías debajo te sentías protegido por la duda. Vale, no es que yo quisiera que se mirara arriba, sino esta protección, pero acababas mirando arriba. Es decir, que ha habido muchas aproximaciones inconscientes de esto. No sé, estas piezas verticales, cuando miras arriba, por ejemplo, estas figuras con letras que la gente puede entrar dentro, cuando están dentro, inevitablemente miran lo alto de la cúpula, que es el cuerpo de la figura. Bueno. Yo he puesto muchas veces como ejemplo que mirar para arriba es una excusa maravillosa porque vamos mucho mirando hacia abajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues algo que de pronto te haga mirar. Pero yo creo que es una voluntad metafórica del ser humano. Muchas veces al ser humano en las antiguas tradiciones simbólicas lo representaban como un pájaro.
porque decían el pájaro es el único animal que, habiendo nacido en la tierra, tiene la capacidad de volar, como el hombre con sus ideas. Esto era una definición de los simbolistas. Yo, pues me gusta como idea, porque yo creo que cuando estamos soñando, yo recomiendo muchas veces que la gente duerma mucho, porque es un momento de una, maravilloso de la vida. Aunque parece que se pierde el tiempo, no, se gana muchísimo. Esta idea de que te desprendes de todo lo que pesa y asciendes. Pero la verticalidad a veces no quiere decir sinónimo de volar, simplemente es una excusa para que sigas una línea. Pero bueno, si crees que es así, me gusta que lo veas así. Chaume, hay piezas tuyas que se tocan con gramáticas reconocibles del arte, que serán tus referencias. Y esas referencias pueden ser muy diacrónicas en la historia del arte, pueden ir del Renacimiento hasta hacia el arte conceptual, por ejemplo. Para ti, tú perteneces a una generación a donde la cuestión de un estilo individual ha sido más importante, de una cierta manera, que las gramáticas conceptuales o teóricas o los manifiestos estéticos, porque cada artista es un manifiesto con su propia obra y hay como una individualidad en la generación en que tú apareces que los artistas reivindican mucho más que la afiliación en gramáticas, programas o manifiestos. ¿Cómo ves la cuestión del estilo y de esa individualidad en tu trabajo? No lo he decidido yo. Lo ha decidido mi época. Es decir, yo nací en 1955, que quiere decir en mitad de un siglo, que es lo peor que te puede pasar como artista. Entonces, si tú naces en los 20 o en los 80, puedes crear escuela, estilos, lenguajes, como tú hablas. Pero si naces en los 50, estás perdido. Porque la única forma que tú tienes de sobrevivir es siendo puente entre los dos siglos. Yo he dicho muchas veces, sobre mi espalda pasarán muchos artistas de un siglo al otro, pero sobre mi espalda. Entonces, Blake era uno de estos, Gauguin, Van Gogh, tantos, podéis mirar la cartelera de espectáculos y veréis, pues gente que no lo escogió. Yo creo que es muy interesante la pregunta que me haces, porque hay épocas históricas que no te permiten otro comportamiento. Yo recuerdo que cuando empezaba y la gente no me conocía, creían que era un artista mayor. Me acuerdo que me encontré un día en París, me presentaron a Sicilia y me dijo, joder, yo pensaba que tenía 60 años y entonces tenía 28. Yo digo, espérate, ya los tendré. ¿Y por qué? Porque creían que era la obra de un artista mayor. ¿Por qué? Qué interesante esto. Porque era una obra que planteaba las preguntas fundamentales, una ética, un comportamiento ético, que para mí me parece que el arte ha de ser siempre ético, una cierta relación espiritual con la vida, del cuerpo y del alma, cosas que nadie hablaba. Me decían, joder, pareces un cura. Pero yo creo que son fundamentales y sigo pensándolo. Entonces, no es que yo lo haya querido ser individual, es que no había nadie más. Yo creo que, bueno, te ha tocado esto y creo que ha sido extraordinario, porque es verdad que soy muy individualista. Igual ha sido por el siglo que me ha tocado, pero el aire mediterráneo, Cataluña es tradicionalmente anarquista, yo qué sé, pero yo nunca me he sentido parte de nada, en cambio me siento atado a todos. Soy muy individualista porque creo que cada individuo también, yo intento defenderlo en mi obra, que cada obra vaya dirigida a cada persona, que cada persona tenga el silencio adecuado, he defendido mucho el silencio, para que pueda escuchar sus ideas, sus pensamientos. Me habéis oído decir mil veces este ruido que hay de mensajes, que al final ya no sabes si lo que dices lo dices tú o estás repitiendo
algo que te ha llegado, ya no sabes si es tuyo, de quién es. Yo creo que es muy importante que cada uno vuelva a su individualidad. Yo no creo que la sociedad pueda mejorar si no mejora individuo por individuo. Entonces, bueno, pues mi obra ha sido una búsqueda personal de mí y mi obra una consecuencia. Yo no quiero ser el mejor artista, yo quiero ser la mejor persona. Entonces, el arte que sea consecuencia de esto. Mejor persona no quiere decir, ya me entiendes, sí. Sino crecer como persona. Y el arte ha de ser consecuencia, nunca una dirección. Yo lo entendí así cuando empecé y lo sigo pensando. Por eso cada una de tus figuras también, o de tus cabezas, es individual y al mismo tiempo es un arquetipo. Hay como esas dos cosas que se conyugan, ¿no? Tal vez, pero me acuerdo cuando acabé este proyecto de Crown Fountain en el 2004, me entusiasmó haber trabajado con gente real, nunca lo había hecho. Y filmé mil caras de gente que habita o que habitaba en Chicago. Esto me entusiasmó, pero en vez de vídeo decidí utilizar materiales muy clásicos de la escultura. Yo había trabajado ya mucho alabastro, haciendo mis cabinas y tal. Empecé con el alabastro, después la piedra, la madera, el bronce, etc. Pero decidí que solo fueran mujeres jóvenes, entre 8, 10, 14, 16, esta edad extraordinaria en que la belleza es muy fugaz y cambia, pero instantáneamente. Acabas de hacer el retrato de aquella persona y ya no existe. Y además para defender lo femenino como concepto de vida, no la mujer, sino lo femenino. Y porque la memoria es femenina y el futuro es femenino. Lo masculino es un accidente, yo creo que simpático y extraordinario, pero un accidente. Y llevo desde el 2004-2005 trabajando en ello, ya tengo como, no sé, 40 y algo retratos, que es como mi galería de retratos, a los que vuelvo muchas veces, a la misma persona, vuelvo, me voy, pero que si tú los vieras juntos, todos tienen esta unidad que tú hablas, pero cada uno es único, individual. Y entonces es lo que a veces cuando decimos, había mucho público, ¿cuántos españoles o cuántos barceloneses o cuánta gente hay en este auditorio? Sí, vale, pero cada uno es único y reemplazable. Y a mí mi obra me gustaría que se dirigiera a cada uno de ellos por separado y únicamente. No sé si lo hago o no lo hago, lo intento. O yo tengo el ensueño que lo intento. Pues no sé si es un buen momento, llevamos una hora hablando desde este lado, de compartir el micrófono con todos ustedes. Lo que voy a proponer aquí es que circule el micrófono por si hay, bueno, si es que teniu qüestions per plantejar o objeccions, comentaris. Si no, nosotros seguimos. Sí, no, pues podemos seguir mucho más tiempo. No, yo me voy a referir, perdón, lo digo en castellano. En castellano, sí. Quería referirme a esto último que has dicho. Yo creo que como cada persona tiene su bagaje, todas lo ven diferente lo que tú muestras. O sea, siempre hay un diálogo porque cada persona es diferente. Yo pienso esto. Perfecto. Supongo que... Muy bien. Sí. Podéis preguntar en catalán que yo ya tengo una competencia pasiva en catalán. De las pocas cosas en que soy pasivo. Hola. Bona tarda a tothom. M'expressaré en català. Mira, volia... una pregunta m'ha sorgit arrel del que tu has estat explicant sobre la col·lecció que tens aquí exposada, magnífica. Jo tenia una curiositat, i alguna cosa m'has revelat, però ara m'agradaria una mica més que me desplayessis, que és les caixetes aquelles d'àmbar, que cada una són personatges que t'han interessat al llarg de la teva vida, de pintors, d'escultors, fins de diferents... gent que s'ha dedicat a diferents activitats... dius que està allà com el seu ADN, allà exposat o posat allà amb aquella caixeta. Per què tens unes caixetes que el recipient és gran, amb altres és petit, un altre és un intermig,
És a dir, el recipient aquell volia simbolitzar alguna cosa a l'hora de fer-lo en relació a lo que el personatge representava o com tu has expressat amb altres obres, que després ho penso i dic, pues mira, ho he fet bé o ho he fet malament, o és a dir, l'explicació la trobo després i primer m'ha sortit de dintre. Va per aquí una mica la cosa perquè m'agradaria, perquè a mi em va sobtar, no? Perquè vaig veure, dic, no acabo d'entendre aquest enreguissall de caixetes, però cada una diferent a l'interior, no? Llavors a l'ADN, ja que has exposat això, per això m'ha sorgit. I després una segona, si em permets, perquè no sé si tindré un torn després. Tu vols el silenci sempre t'ha preocupat, i sé que ho vas com expressar, no? Després d'aquests 30 anys que portes d'obra o més, vull dir, no sé exactament, però fixem-me en aquests 30 anys, i que has provat tants materials i que t'has sentit còmode amb uns materials diferents i tal, però que ara ja tens un bagatge molt important d'aquests materials, amb quin et trobes més còmode avui dia i quin, aquest silenci que vols dir, perquè a mi també m'interessa molt, te sents més còmode per explicar-lo, o quin material pots escollir o creus que significa més o que patentitza més aquest silenci que ara una expressió amb la teva obra. Gràcies. Et sap greu si et contesto en castellà. Sí. Ho pot acompanyar. Esta pieza de les botelles la fabriqué físicament en França en l'atelier que tenia Calder en Tours, al lado de Tours, en Sachet. Jo preparava mi exposició en el Jeu de Pomme i el president del Beaubourg m'ofreció passar allí 6 meses, que lo hacían con artistas extranjeros que tenían proyectos en Francia. Vale. Me fui allí, aquello fue extraordinario, porque sentías como una presencia de un fantasma llamado Alexander por allí, porque todo estaba a su escala. Solo había una habitación, solo había un tresillo, pero más grande que él, todo era a su escala, ok, vale. Y allí hice esta pieza. Y me recuerdo que me recorrí todos los brocantiers, todas estas ferias donde venden anticuarios, y allí es muy popular y tal, buscando botellas y botellas y botellas transparentes para esta pieza. Hasta que reuní estas 73 dos veces, porque hice dos versiones de esta pieza, una en blanco y una en negro. ¿Okay? Esta que hay aquí es la blanca. Todas las cajas son iguales, porque todas están hablando de lo mismo, pero cada botella es diferente porque es esta obsesión del contenido y el contenedor. Bueno, cada uno tenía su diversidad. Es completamente casual porque una botella está aquí, no allí. No es que Eiffel sea más grande o Delacroix más pequeño. No me acuerdo dónde está cada botella. Lo que sí que me acuerdo es que decidí cerrarlas con este anilla, con este círculo. Esto es una pieza que yo utilizo mucho para hacer anclajes con las grúas y con los pesos y tal, que es como una rosca que tiene no un gancho, sino un círculo. Porque me remitía a una idea musical. Incluso, me acuerdo, la expuse en un museo en Alemania y un músico de allí armonizó la línea. Porque estaban todas en línea, puso un pentagrama y me cantó el sonido. Eran todo notas blancas, vale. No tiene más explicación, ¿ok? El segundo, que es qué material me quedaría, aún estoy en ello, no lo sé. En todo caso, te tengo que decir que cada idea nace con un material, con una medida, con una forma. No me preguntes por qué, pero normalmente hay como una excitación y esta excitación te lleva a una idea. Esta idea busca una forma que la contenga y esta forma necesita una materia, un material, algo para que la fabrique. Yo qué sé, hay como una cadena de efectos que es como inevitable y vas a parar allí y no sabes muy bien por qué.
Sí que sé momentos en mi vida que he pasado de un material al otro porque me han pasado cosas que me han hecho cambiar de materiales de una forma aparentemente drástica, pero que no lo eran, que eran supernaturales. Pero que esto en otra conversación, porque me podría alargar 3 horas. Buenas, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Hòstia, t'estava mirant a tu i parlava un altre, m'he quedat aquella nit. Això és una passada, eh? No, Jaume, acá estoy. ¿Qué tal? Vale, buenas tardes, Valentino, mucho gusto. Vale, vale. No, primero que todo, felicitarlo por todas las obras que estuve viendo, desde las óperas hasta los dibujos, están muy buenas. Yo quería hacer una pregunta que trasciende un poco las obras de arte que están acá arriba y también las que están ahí en el Museo del Cristal, pero quería hacer una pregunta más con respecto, que quizás tiene que ver también con la obra de arte que habló él, sino de tu momento en que sentiste, donde veías todas estas preguntas en la gente o en la sociedad para después volcarlas en una acción que termina en la conclusión para mostrarlas al público o ponerlos en espacios públicos, quizás también por eso, como contabas la anécdota de que, pues, que a los 28 años creían que eras más grande porque tenías obras tan maduras o tan trascendentales para cualquiera que las quiera ver. ¿En qué momento vos sentiste el vínculo en el que vos tomabas algún tipo de responsabilidad para comunicar semejantes preguntas o en lugares tan públicos también, en lugares donde la gente pasaba y podía pensar o seguir repensando en otro momento después de ver tu obra? Lo pregunto porque para tener una pequeña mirada adentro, también desde el punto de vista como artista, también como artista joven, como varios pintores que tratamos de seguir pintando todos los días o seguir contestando, seguir comunicando respuestas para todos lados, ¿cómo fue? O si hay un adentro tuyo, por ejemplo, que quizás sería lo que iría en tu nombre de las cajitas de ámbar que hay arriba en el MACBA, donde están la de Cézanne, la de Duchamp, la de Kahlo, la de Eiffel también, que seguramente lo sintió en su momento, cuando, si hay un quiebre dentro tuyo o un conocimiento cultural, un desarrollo dentro tuyo que hayas detectado, como nos puedas iluminar con ese pequeño. Jo. Gracias. No, está bien la pregunta, pero no sé cómo responderte, porque tú que eres artista sabes muy bien que muchas veces primero haces y después reflexionas qué has hecho, porque ni tú mismo estás muy seguro de lo que estás haciendo. Yo me acuerdo perfectamente que en 1000 entrevistas he hablado de todo lo que me han inspirado los poetas, no solo por sus textos, sino por su actitud, en el sentido de que en el momento en que han empezado a escribir o han decidido ser poetas, sabían que nunca vivirían de su trabajo, nunca. ¿Ok? Yo te puedo decir perfectamente que cuando decidí hacer esto, no tenía ni idea que un día podría vivir de mi trabajo, ni idea. Mi trabajo en este sentido es más, tiene un retorno más agradable que el del poeta, porque tienes una capacidad de coleccionismo, de gente que te puede arropar. Pero te juro que no lo sabía. En un momento dado, me di cuenta que sí, que vivía de mi trabajo. Pero en otro momento dado en mi vida me di cuenta que no, que tampoco no vivía de mi trabajo, vivía para mi trabajo. Me di cuenta que yo no había decidido ser lo que soy, era inevitable. No, porque intenté dejarlo muchas veces, ¿eh? Te lo digo de verdad, muchas. Y cuando me fui a vivir a Berlín, ya tenía 28 años, ya era un tío un poco mayorcete, me di cuenta que es que no, era inevitable. Y entonces pues decidí asumir esto con todas sus consecuencias, que fue un pollo de narices, bueno, pues igual, otro día te lo contaré aparte. Pero que hay un momento en que te das cuenta que es así, que no eres capaz de nada más que esto. Y me acuerdo, repito otra vez, cuando preparaba la exposición de Jeu de Pomme, me acuerdo que al entrar en el despacho, la primera vez, me impresionó mucho, porque en la entrada del despacho tenían pegado en la pared una frase de Marcel Brodars, que decía, si pudiera
dejaría el arte. El problema es que tengo más de 40 años. Y es una frase que me impactó mucho porque de alguna forma está diciendo lo mismo. Es inevitable. Entonces, cuando tú dices tomas conciencia o no tomas conciencia, yo creo que tomas inconsciencia y allí te lanzas. No hacer preguntas o el espacio público o la obra. Hay algo que te va llevando a lugares que tampoco tú conoces y de pronto resulta que eres un experto en que tú has hecho muy ta y que no sé qué y no tienes ni idea de cómo has llegado allí. Y yo creo que esto es la belleza de nuestro trabajo. Yo creo que esto, si supieras lo que quieres hacer mañana, simplemente ya no haría falta ir al taller ni preocuparte. Bien, ahora sí soy yo el que habla y el que... Bueno, no he ido todavía a ver la exposición aquí. Estuve en el Palacio de Cristal viendo la... Silencio es... Invisibles. Recuerdo en el programa que hablaba de la importancia del silencio, ¿no? Del poder estar allí en silencio, ¿no? Era un día muy ajetreado de gente, era difícil conectar con el silencio. Entonces, yo tenía como dos cuestiones. Una sería, ¿qué puede hacer el artista para poder estar sosteniendo el silencio colectivo también, más allá de estar presente en la calle o en el espacio público, ¿no? ¿Cómo sostener ese silencio? Y luego otro tema que también has apuntado que me parecía importante, que es cómo podemos los hombres poder estar en ese futuro femenino, que yo creo que también es un tema, a mí personalmente, hace tiempo que me está ocupando. Y entonces, como has traído el tema, yo me parecía también, si podías ahí abundar un poco, las mujeres pueden o no pueden, pero los hombres, pues yo creo que también tenemos una responsabilidad de poder estar ahí en lo femenino del futuro. La primera pregunta que tú relacionas con el silencio, ¿cómo se puede fabricar silencio? Que esto lo he dicho muchas veces. ¿Cómo puedes ayudar a estar en silencio? ¿Cómo puedes...? Hombre, todo esto es una metáfora poética, por supuesto. Pero bueno, de alguna forma insisto en ello porque es un recordatorio. Es decir, en medio del pollo del Palacio de Cristal, tú puedes estar en silencio, pero has de practicarlo. Es decir, muchas veces, no sé si te has fijado, a mí que me gusta la música, ves el director de orquesta en medio de aquel pollo y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que oiga? Que oiga que aquel violín hoy no está fino. Yo creo que esto es lo que tendríamos que volver a intentar desarrollar. Este silencio que nos permita notar el pensamiento, cosas que como nosotros también, como una gran orquesta, a veces desafinamos aquí o allí, pero como estamos en el pollo. Ya... Yo creo que este es el silencio que yo busco. El silencio que tú puedas controlar para estar aún más pendiente. Tú sabes que me gusta mucho la poesía de Vicent Andrés Estellés, que es un poeta valenciano, que creo que se tendría que recuperar absolutamente, y no hay manera. Y él decía, al poeta no lo parieron para dormir, lo parieron para estar despierto en la larga noche de su pueblo. Esta idea de estar despierto es lo que a mí me gustaría que pasara con el silencio. No es un silencio para estar atontado, sino un silencio para que tú estés más sensible y pendiente, en vigilia, que es una palabra que me encanta, en vigilia. Vale, la segunda respuesta, no sé, ya no sé, ¿qué me has preguntado, la segunda? Sí, es decir, cuando vivía en Berlín, me alquilaron el apartamento, una pareja de chicas es fantástica, que aún somos amigos, y yo estaba allí, estaba como un poco perdido allí, y un día dije, va, ven con nosotras, tal, y me llevaron a un bar de chicas solo. Y yo dije, hostia, pero yo soy un tío, tal. Y me dicen, no te preocupes, estarás súper bien acogido, porque tienes un tanto por ciento femenino enorme. Y yo, como el macho mediterráneo, me preocupé, dije, a ver... Y nunca lo he olvidado y lo he agradecido, porque me di cuenta
que hay una serie de tópicos estúpidos, de conceptos, que lo femenino son mujeres, lo masculino son hombres, y no es verdad. Son actitudes delante de la realidad. Yo creo que hacen falta muchas más mujeres en la gestión, muchas más mujeres en el control de estas cosas que llamamos política, porque ya no sé qué llamarle. Mucha más gente que de verdad tenga una actitud femenina. ¿Qué es para mí una actitud femenina? Por ejemplo, la lluvia. La lluvia, hostia, llueve. Ah, bueno. Hostia, pero está penetrando. Hace un poquito de sol, puff, nace una hierbecilla, una florecilla, hostia. Esto a veces al hombre le falta esta capacidad de paciencia, de constancia, es más reactivo. Hostia, flores, pum, las arranco. Y se las llevaré a una mujer. Hostia. Vamos a hacer que crezcan más flores. Ya sé, tal. Lleva a la mujer a ver las flores, no le lleves las flores a ella. ¿Okay? Vale, esta falta como de paciencia, de lentitud. Me acuerdo mi primera gran exposición en París fue en la Galerie de France. E hice dos piezas solo, una que se llamaba París, 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 y otra que se llamaba la Baudelaire, que era una torre con las flores del mal y las tres bolas. Me acuerdo que escribí un texto, esto hace mil años, en el que decía ser lento, muy lento, tres veces muy, más lento. Esta era la base del texto que se repetía. Claro, en un momento en que empezaba toda la tecnología, yo parecía un monje tibetano, pero de verdad que ni tengo raíces, ni soy Richard Gere, ni quiero. Simplemente es no estar siempre en el problema de la causa y el efecto. Hay otras maneras de aproximarse a las cosas que no necesariamente son empujar para que algo se mueva. Tú has visto que he hecho figuras que están con esta posición. Esto no es los tres monos que se retiran, sino aprovechando esta posición para reflexionar que hay otras formas de mirar, que a veces los ojos no es la mejor manera de ver, que hay otras formas de hablar, que a veces la boca no expresa de verdad lo que tú quieres decir, y otras formas de oír, que a veces las orejas no son lo más adecuado. Y esto creo que el mundo femenino está mucho más preparado que nosotros. Por eso a veces insisto, ¿y por qué mujeres jóvenes? Mujeres jóvenes porque aún desconocen su capacidad. Y me parece que tienen esta ternura, esta falta de estrategia, esta falta de todo lo que a veces el hombre ha forzado a crear. Aún tienen la pureza de la ignorancia. Y a mí me fascina. Hola, enhorabuena a los tres por el trabajo. Y y bueno, mi pregunta es muy sencilla. Después de las esculturas, ya que ha comentado que le encanta el espacio público, y después de las esculturas e instalaciones que tenemos en Barcelona, ya desde la instalación, digamos, del BOR, que no sé si ahí lo hizo de manera consciente, pero también es un poco invisible, porque hablando con gente, la verdad es que a veces le ha pasado desapercibido, ¿no?, toda la instalación que hay en el Paseo del BOR, después de San Joan de Déu, Carmela, y bueno, una que nos encantó cuando fuimos a visitarla realmente es con el hierro colado este de Vía Julia, ¿no?, aquellas tres piezas increíbles. ¿Y qué será lo próximo en Barcelona? No sé si es un sueño, si tiene un proyecto que pueda ser factible. ¿Qué le gustaría hacer? Sueñe ahora, por favor. Eres un poco tramposín tú, ¿eh? No, hombre, yo creo que todo el mundo sabe el sueño, cuál es. Lo que pasa es que el arte en el espacio público, sobre todo en Europa, está muy relacionado al mundo político. La iniciativa privada aún está muy poco desarrollada en estos lugares. Y el político desconfía de lo privado y el privado de lo político. Bueno, es complejo. Entonces,
había un proyecto posible, como sabes, a mí me fascina o me obsesiona el agua, pues cerca del agua, delante del agua, que creo que hubiera sido muy importante para la ciudad de Barcelona, porque le hubiera dado un nuevo estímulo como de orgullo de volver a crecer. He tenido experiencias similares, por ejemplo, en St. Helens, en el norte de Liverpool. En aquel pueblo la escultura regeneró el lugar. La gente volvió a creer en ellos, en aquel lugar. Yo creo que Barcelona necesitaba o necesitaría algo así, algo que no sirviera para nada, que no tuviera una funcionalidad ni un retorno inmediato económico. Algo que lo hemos hecho porque somos así y queremos algo bello sin necesidad de retorno. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque normalmente, no Barcelona, en general en todo el mundo, las grandes ciudades, los grandes centros que han querido hacer esto, siempre han confiado en un arquitecto para hacerlo. Siempre. Eiffel, un ingeniero, Gaudí en Barcelona, el Arco de San Luis, otro arquitecto. Yo qué sé, te podría dar mil ejemplos. Porque el arquitecto tiene una capacidad enorme de relación con el político y siempre el político cree que con él tendrá un retorno. ¿Qué pasa con el escultor? ¿Por qué hay tan poca confianza en el escultor? Bueno, porque yo creo que no sirve para nada. Y esto da terror al político. Y aún hoy más, porque tampoco conmemora. Yo no me interesa hacer una escultura que conmemore. Es una escultura por otros motivos. Ya sabéis cuáles son los míos. Entonces, esto siempre es muy complejo. Y las ciudades que han querido una escultura mía, bueno, pues todo ha sido por iniciativa privada en general. El caso de la Plaza Colón de Madrid es una escultura financiada privadamente y que estará un año temporal también. He recibido miles de mensajes de gente, hostia, supongo que se quedará, ojalá se quedara, ojalá se quedara. Pero tampoco no pasa nada si no se queda. Yo también he vivido esto, me acuerdo cuando hice aquel proyecto en Madison Square Park en Nueva York, que tuvo súper éxito. Al principio hubo una cierta hostilidad, porque siempre, esto, tal, la gente se queja siempre, también. Pero cuando se la llevaron, joder, hostia, ¿cómo se, ahora por qué se la llevan? Si era una pasada tal. En Río de Janeiro, cuando instalé en el agua delante del Pan de Azúcar, enfrente del Corcovado, era un lugar maravilloso. La gente al principio estaba como un poco incómoda, después cuando se la llevaron tal. Incluso un banco hizo una publicidad con la pieza, sin pedirme permiso, pero que después me hizo mucha ilusión, con una frase extraordinaria, que esto a veces los políticos se olvidan. Decían, ya sabíamos que Río era bella, ahora es inolvidable. Y era una foto con la escultura, con el Pan de Azúcar. Vale. Hay una historia muy bonita que hace poco se celebró el 50 aniversario de la instalación de la pieza de Picasso en Chicago, que está delante del ayuntamiento. Una pieza que Picasso regaló, él era un crack en todo, hizo así, recortó una plancha, mandó la plancha, ¿sabes? Una cabeza maravillosa de Picasso, que allí los ingenieros pasaron en grande y tal. El alcalde que lo inauguró hizo un speech extraordinario, extraordinario. Y empezaba el speech así. Hoy estamos inaugurando una obra que os va a gustar, aunque aún no lo sepáis. ¿Ok? Yo creo que es extraordinario, porque es una visión de político valiente. Porque tú no sabes la cantidad de gente que estaba contra esta escultura de Picasso. Todo el mundo, vaya. Ahora es un icono de la ciudad. Me acuerdo cuando yo estaba preparando la Crown Fountain, estoy hablando de Chicago, que tal vez es de las ciudades más emblemáticas en arte, en el espacio público y arquitectura.
yo creo que es la ciudad más importante en este sentido. Todo y así, me acuerdo cuando presenté el proyecto, que la gente ya lo empezaba a conocer y tal, tú no sabes la cantidad de gente contra el proyecto. Gente del ayuntamiento, la gente que se ocupaba del espacio público, gente del Art Institute. Bueno, hostia, y digo, joder, tú, yo pensaba que tal. Ahora es un icono de la ciudad. Es decir, que a veces el político le falta la paciencia que puede tener un director de museo, que él también está asumiendo el riesgo de la creación. Pero en el espacio público cuesta mucho. Entonces, asumen el riesgo de la arquitectura, pero no el de la escultura. Porque ahora podemos pasear por Barcelona y ver edificios horrendos, ¿no? Pero bueno, como es actividad privada, nadie lo cuestiona. Si tú compras un terreno y haces una casa, mientras cumpla las normas de seguridad, de no sé qué, de no sé cuánto, pues... Pero la escultura todo el mundo se atreve a opinar. ¿Entiendes o no? Yo me acuerdo, hice un proyecto en Raleigh, que es una ciudad en North Carolina, que apoyado por el director del museo, el alcalde de la ciudad, y había un sponsor, que era el propietario de un canal de televisión. Y el último día, en el pleno del ayuntamiento, que estábamos allí, el galerista de Chicago y yo, me acuerdo que salió un tío que no había estado nunca. Ya llevábamos medio año trabajando en el proyecto. Y dice, no, es que yo soy el dueño del hotel que vamos a hacer en la plaza donde Plensa va a hacer la obra. Y estamos contra la obra. Y todo el mundo, coño, pero si ya se iba a hacer, tal. Pues estamos contra la obra. Bueno, pues se canceló la obra porque si no, él no hacía el hotel. Vale. Volví otra vez a aquella plaza y es horrorosa, es de una mediocridad absoluta. Pero lo más bonito de esta historia no es esto, es una carta que escribió alguien al periódico local, al periódico de Raleigh, y decía, estoy desconcertada, era una señora, estoy desconcertada porque cuando vamos al médico y nos da su opinión, nos lo creemos. ¿Por qué cuando pedimos la opinión del artista no? Y yo también me quedé, caray, la señora, ¿no? Porque... Esto me lo pregunto yo muchas veces. Yo tengo sueños, pero que siempre se discuten. Y, joder, o sea, yo ya sé de qué va, ¿no? Dame la razón, ya está. Pues no. Y en eso estoy, tengo una cierta edad. Entonces, ¿qué hago en Barcelona? O cuando, ¿qué haré mañana en mi próxima exposición? Pues pelearme, como siempre. Es como el arte y el boxeo están muy unidos. Pues bueno, pues gracias por todas las intervenciones, porque obviamente aquí tenemos, cada uno tiene su cada uno es un político aquí sobre la exposición y sobre las exposiciones y sobre las ciudades. Pero hay una cosa que yo, antes de acabar, quería traer, que es, como quizá han visto, a la exposición se accede y se sale a través de una imagen. ¿Sí? Una imagen que es el estudio de Jaume en Sant Feliu de Llobregat. Un estudio en el que, aquí un pequeño apunte biográfico, hemos pasado muchas horas juntos, muchísimas. Todo se ha dicho que su primer estudio, si es que no me he dejado de ninguno antes, estaba en la sombra de lo que iba a ser el MACBA, a 50 metros de aquí, en la que es Joaquín Costa. Y después, tras un paso por Sants, llegaste en el año 93, si no me equivoco, algo así, a Sant Feliu. Y Jaume trajo esa idea, esa imagen, como forma de dar, no solo de dar la bienvenida, sino de acceder a un mundo. La foto es fascinante. Es fascinante, primero, porque es perfecta. Hay un nivel de trampantojo que es hipnótico. ¿Sí? Y después, porque se podrían pasar horas y horas y horas mirando la imagen, porque cada pequeño detalle es una acumulación de vida, como mínimo
tan larga como las obras de la exposición. Es un recorrido, ¿no?, vital, y yo veo cada pequeña cosa, al menos lo que yo recuerdo, lo que yo reconozco, ¿no?, esas bridas, esas piedras, esas maquetas, ¿no? Y ahora que hablábamos de cómo entrar, ¿no?, en el trabajo, cómo adentrarse, cómo transitar por un trabajo, yo quería poner en valor ese acto, ¿no?, que además tiene un punto muy sincero, ¿no?, también algo que dialoga mucho con la historia del arte. No es la primera vez que se ve el estudio del artista. Al fin y al cabo, Las Meninas no deja de ser una imagen del estudio, ¿no? Pero en este caso, además, era como una forma de atravesar, ¿no?, y de entrar. Y eso yo creo que es una de las claves también de lo que estamos haciendo aquí hoy, de lo que hemos hecho a lo largo de estas exposiciones, que es generar un espacio en el cual nosotros mismos podemos transitar. Muy bien. Pues jo crec que... I para... I aquell projecte d'escultura d'aigua per Barcelona? No, ja ho he explicat, ja. Es va perdre el combat per punts. Però bueno. Vale. Pues venga. I ara, per acabar, lo que quiero pedir es un gran aplauso para el Jaume. Gràcies.